Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. La constante vulneración de los derechos humanos está aumentando en Venezuela. Los grupos armados irregulares y las bandas criminales actúan en muchas ocasiones en complicidad con los cuerpos represores del régimen. El informe de Fundarredes, correspondiente al mes de junio, deja claro que la violencia desmedida que se ha evidenciado en los estados fronterizos representa solo una parte de los constantes atropellos que sufre la ciudadanía en manos de estos grupos armados en los estados fronterizos del país. Vemos estados como Zulia, que registró solo en el mes de junio 18 muertes violentas en manos de estos grupos, o estados como Bolívar, donde operan grupos armados como el ELN, el Hezbollah y la FARC, disputándose incluso el territorio del arco minero para dedicarse a actividades ilícitas como el tráfico de armas, la trata de personas, la extracción de minerales, el trabajo forzoso, y donde además generan daños a las comunidades indígenas, a quienes no solo le vulneran sus derechos humanos, sino que además los asesinan, como ocurrió recientemente con el asesinato de 3 de sus miembros. Casos como el de Amazonas, donde falleció un indígena, o el caos generado en Delta Macuro, donde sus ciudadanos son obligados a pertenecer a bandas delictivas y sometidos a trabajos forzosos para subsistir, sobre todo en las zonas fluviales. Esta situación está generando mucho miedo e incertidumbre, pero es una realidad que no solo vemos en los estados fronterizos, sino también en otros estados del país, donde ya hay bandas operando y que se han internado para sembrar terror. Entonces, el llamado debe ser a la comunidad internacional para que esta situación sea atacada y se aplique la justicia. Una justicia verdadera que detenga lo que se está convirtiendo en una amenaza para el hemisferio entero.